Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de automovilismo deportivo y algo más. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar toda la actualidad del turismo nacional, que ya se está preparando bien a fondo para lo que va a ser la próxima competencia de San Jorge y que obviamente los protagonistas desfilan a través de Efecto TN. Obviamente también están todas las novedades que tienen que ver con cambios y con algunos pilotos que retornan al turismo nacional. San Jorge se prepara, viene un clásico del TN y obviamente nosotros ya lo palpitamos a través del Garage TV. Los títulos y arrancamos. Auspician este programa Casinos de Entre Ríos, Vital y Apple, Red Performance Center, Betifarma, Reger, Ferretera General Paz, F. Marco, MTR, Sistema Free, El Emporio del Bulón, Marrapodi, H.I.C. Corse, Organización Gallardo, Piumeto Embragues, Córdoba. Ahora en termas anduvimos bastante bien, recién acabamos de clasificar y fue una clasificación buena, lo llevé a Mati le sirvió, así que bien, sirve. Me interesa seguir en los 5 y no ganar una y terminar 15 la otra, así que el trabajo está saliendo como lo estamos buscando, así que hay que estar tranquilo. Sí, realmente se ha trabajado mucho, los autos están muy bien, creo que una pista que nos cae bien porque bueno, siempre hemos tenido buenos resultados. Contento, el chasis muy bien, el motor, bueno, con el resto de las marcas estamos flojos, pero espero que se vea y bueno. Sí, conforme, a ver, venimos de dos carreras para podio y las dos paramos. Yo creo que había que, obviamente, trabajar para venir a buscar un podio. La verdad estamos mal. Es una pena que el equipo Palorana estamos tan atrás, estamos perdidos, la verdad. Colombito, ¿cómo va eso con el FIA que te hemos visto regresar a la categoría y realmente bien? Bueno, muy bien. Desgraciadamente la última carrera en Posadas no anduvimos del todo bien, no le encontramos la vuelta, tuvimos algunos problemitas y bueno, ahora en Termas anduvimos bastante bien, recién acabamos de clasificar y fue una clasificación buena, lo llevé a Mati le sirvió, así que qué bien, sirve.
¿El auto que vos querés o todavía crees que se puede trabajar más? No, el auto anda muy bien, funciona muy bien, tenemos un buen ritmo, hicimos otra vuelta y nos metimos también ahí adelante nuevo, repetimos el mismo tiempo de vuelta que habíamos hecho, así que bien, no, anda muy bien el auto. ¿En estas condiciones hasta fin de año te vamos a ver con el Fiat? Ojalá que sí, en un principio sí, y trataremos de ir peleando. ¿Vas definiendo carrera a carrera o lo tenés proyectado? No, tengo proyectado, pero bueno, igual vamos carrera a carrera, ¿no? Obviamente la situación no está fácil para nadie, así que por eso es que no te digo 100%, pero sí, vamos a seguir hasta fin de año. Desde que volviste en La Pampa, que realmente mostraste estar ahí a la altura de las circunstancias y en los primeros puestos hasta esta carrera, ¿venís manteniendo el mismo auto a pesar de lo de Posadas? Sí. En La Pampa anduvimos muy bien, acá anduvimos muy bien también. No, tenemos un muy buen auto, o sea, estamos bien, estamos firmes, mañana vamos a pelear bien la carrera. Gracias, amigo. Gracias, saludos para todos. Fabi, bien, yo sé que vos querés más, pero bien. Sí, bueno, buenas tardes. Sí, conforme, a ver, venimos de dos carreras para podio y las dos paramos. Yo creo que había que, obviamente, trabajar para venir a buscar un podio y estuvimos muy cerquita. Yo creo que nos faltó un poquito, una condición de pista que cambió después de las tandas de ayer del WTCC, donde salimos a clasificar, el auto empezó con actitudes raras y las tuvo todo el domingo. No mejoró en nada. Eso hizo de que, bueno, que realmente no puedan defender con el potencial que tenemos. Pero bueno, nos pudimos defender y mantenernos quinto, ¿no? sobre el final. Era cuarto y quinto, era lo mismo, pero eran menos kilos. Entonces sigo pensando siempre en que menos kilos es mejor, así que bueno, decidimos terminar quinto y lo importante es que volvió al auto a estar ahí, ser protagonista y eso es lo que la alegría me deja. Una visión particular. Te vimos hacer muy lindas maniobras, tanto en la serie como en la final. Sí, yo creo que cuando vos peleás la punta con tipos que la tienen clara, que saben que hasta dónde es el límite, tanto Pernía como Rossi, hay que hacer justo, no puedes hacer de más. Así tuvimos un choque ahí, un roce con Rossi en la puerta, pero es roce de TN, así que está permitido, está todo bien. Felicito por su podio. Disfrútalo, loco. Dale, gracias, loco. Un cariño grande a toda la familia, a todos mis sponsors, a todos mis anunciantes, a mi equipo, al equipo de Sergio Torres, con toda su familia, a mis amigos, bueno, a todos. La verdad que vamos a trabajar para San Jorge. Diversión. Confort. Momentos únicos. Una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento puro. Ante una emergencia médica, la respuesta inmediata es vital. Vital. Tu vida está primero. Los pilotos del Turismo Nacional usan el mejor pistón argentino. Y Apple, pistones forjados. Teléfono 4755-2874. Red Performance Center. Todas las líneas de neumáticos. FAT, Michelin, Sumitomo, Continental, BF Goodrich. www.performancecenter.com.ar. Betty Pharma. Nutrición y sanidad animal, bovinos, porcinos y aves, aditivos y fármacos. www.betifarma.com.ar. Llegó a la Argentina Reger, resortes de suspensión. Reger, especiales de competición. Un producto de Industrias GR. Teléfono 4841-5542. Ferretera General Paz. Importadores y exportadores. Más de 10.000 artículos en stock. Transporte propio. Ferretera General Paz. www.fgp.com.ar. FMARCO. Control profesional de plagas y conservación del medio ambiente. FMARCO. Teléfono 4756-0660. www.fmarco.com. Amadís, un retorno que se intenta dar de local, pero que lamentablemente no se inició bien. Comentame, ¿cómo estás? Bueno, un poco con bronca. Ayer en los entrenamientos estábamos segundo, cuarto en la general. Salimos a clasificar, otro piloto me choca. No pude dar una vuelta limpia. Y bueno, ahora veníamos recuperando, ya estábamos sextos. Y,
Y bueno, se salió la palanca de la selectora, así que no, nos quedamos a pata. Bueno, de lo que pudiste evaluar el fin de semana, es bueno, el auto estaba competitivo. Sí, el auto la verdad que estaba competitivo. Primer contacto que me subí, estábamos segundos, fuimos trabajando, fuimos mejorando. Y bueno, ahora no nos pasa esto, la verdad que el auto sí, el auto anda bien. Una lástima que se haya roto ahora la palanca, pero bueno, nos deja pata. A pesar del percance, ¿la posibilidad de continuar hasta fin de año? ¿Cómo están dadas las condiciones? En San Jorge vamos casi seguro, lo demás está por ahí. Nos vemos la próxima, gracias. Gracias, chao, chicos. Fede, venimos bien con el Fiesta, ¿eh? Te estás entreverando ahí arriba. Sí, contento, el chasis muy bien, el motor, bueno, con el resto de las marcas estábamos flojos, pero espero que se vea y bueno, yo me comparo con Posco, que es uno de los que pelea, y bueno, la verdad que le está faltando bastante a la marca, a lo derecho, y se nota en pista y se nota en los parciales. Así que eso nos está privando de por ahí estar más cerca. En Posadas por ahí tenía un poco más de curva y nos podíamos rebuscar un poco más. Pero la verdad que acá cuando hay aceleración se nota mucho lo desventaja que está el Fiesta. Así que esperemos que se solucione eso y con motores parejos creo que tiene auto como para pelear la punta. ¿Te gusta este nuevo auto, este nuevo emprendimiento? Sí, me gusta porque, bueno, me trata bien el equipo. Siento que son muy profesionales y tengo unos muy buenos compañeros y somos un grupo unido y a todos queremos que nos vaya bien. Así que eso es lo más importante y, bueno, y después venir a divertirse que para eso venimos. Viene San Jorge, a pesar de la recta larga, a lo mejor te entreverás un poco más. Sí, yo creo que San Jorge tenemos que andar un poquito mejor y más si por ahí podemos mejorar más el motor, creo que vamos a ser protagonistas. Nos vemos. Nada, gracias. Hasta luego. Juan, quienes te hemos visto desde que iniciaste tu camino en el turismo nacional, cada día que te vemos en esos lugares dentro de la categoría, nos nace de venir a preguntarte, porque sabemos lo que sos como piloto. Y la verdad que nos gustaría verte más arriba. Contanos lo tuyo, ¿cómo estás? Vale, todo, buenos días. La verdad estamos mal. Es una pena que el equipo de Pablo Arana estemos tan atrás. Estamos perdidos, la verdad. Fuimos por un lado, fuimos para el otro. Queda partir auto en dos, poner la cola adelante y la trompa atrás a ver si cambia algo. Pero la verdad que todos los cambios que hacemos, el auto no acusa nada y siempre es para peor. O sea, como venimos al autódromo es como mejor estamos y cada cambio que hacemos siempre vamos para peor. Después volvemos y le damos para el otro lado y va para peor. La verdad es muy raro lo que está haciendo el auto, algo debe tener, que no lo estamos encontrando y es una lástima por más que nada por los chicos, que yo sé el esfuerzo que hacen para poner los autos en pista, para tratemos de estarlo más adelante y se trabaja mucho, ¿viste? Y la verdad es una pena estar donde estamos. Y un equipo que ya no tiene más nada que demostrar, porque ya lo hemos visto pelear campeonatos. Lo demostró conmigo y con Familia en el 2013. Lo demostramos en el 2014 con una falta de potencia en el motor muy grande, donde el chasis andaba muy bien. Luego vino Guille cuando le dieron más cilindrada al Chevrolet. Pelearon el campeonato y la verdad este año no da pie con bola, la verdad. El auto, todo cambio que hacemos, no le gusta. Estamos con un presupuesto que estamos viendo correr gracias a Pablo Arana, que me ha bajado mucho el presupuesto para poder venir. Y la verdad no tenemos la plata para ir a probar y hacer una prueba contundente de 2 o 3 días en algún autódromo con 20 sets de gomas, 2 juegos de amortiguras diferentes y probar y probar. Creo que después de esta carrera, más en este circuito donde creemos que tendremos que haber andado bien, se hará un parate o se tendrá que gastar la plata que usamos para venir a correr para ir a probar y hacer una prueba exhaustiva, como te digo, para encontrar el problema, porque la verdad estamos viniendo a renegar, a terminar un domingo con las caras largas, si bien todavía falta la final, pero estamos largando últimos y con el cambio que hicimos de la clasificación para hoy pensamos que íbamos a andar bien y fue todo al revés. Así que ahora veremos a ver con los chicos qué cambio hacer para la final. Pero como te decía, la verdad es una situación muy triste, sabiendo las estrellas que tiene el equipo este. Es un equipo muy trabajador
y hemos perdido el rumbo, así que trataremos de encontrarlo lo antes posible y si no, bueno, veremos qué hacer. Gracias, Juan, por la sinceridad, ¿eh? Dale, gracias a vos. Agradecido a todo el equipo por el trabajo que se hace, a Sergio Torres los motores y a todos mis oficiantes que con la situación del país me están dando una mano muy grande. Diversión. Confort. Momentos únicos. Una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento puro. MTR, neumáticos de competición. MTR, los pilotos lo recomiendan, las categorías nos eligen. MTR, confiabilidad y rendimiento. Teléfono 0351-478-1351, Córdoba. Fratello, semirremolques porta automóviles. Con taller incorporado, totalmente hidráulico. Fratello, 0351-4930-318, Córdoba. Semirremolquefratello.com. Sistema Free, soluciones de movilidad. Ganas por sorteo el 0 kilómetro de tus sueños y no pagas más. Además, Sistema Free tiene una línea de crédito a tu medida. Solicita ya un asesor al 0800-777-8426. Sistema Free. El Emporio del Bulón, una nueva mentalidad acorde a los tiempos. Avenida Mitre, 6155 Wilde, teléfono 4207-2880. Marrapod y competición, lo que el piloto y el auto de carrera necesitan. Marrapod y Villadomínico, Avellaneda, teléfono 4227-1469. H.I.C. Corse, estética vehicular, chapa y pintura, autos de serie, competición y restauración de autos antiguos. 4686-1350. Efecto TN está asegurado en Organización Gallardo, productores y asesores de seguros. Organización Gallardo, seguridad en seguros. Peje, es evidente que en esta última parte del año, con las pruebas que se realizaron, están encontrando un rendimiento que mostró las claras en Termas de Riondo que los Peugeot están a la altura. Contámelo vos, ¿cómo estás? Buenos días, bien. Sí, realmente se ha trabajado mucho. Los autos están muy bien. Creo que una pista que nos cae bien, porque bueno, siempre hemos tenido buenos resultados y los autos han tenido muy buena performance acá en Termas. Y bueno, hay que seguir trabajando, seguir evolucionando. La categoría está muy difícil, todos los equipos trabajan mucho, pero yo creo que se ha encontrado un camino importante, así que bueno, ojalá podamos terminar un buen fin de semana. Contame lo que ha sido el retiro del alerón, que yo pensé que lo iba a complicar un poco más. Sí, acá no se nota tanto, porque es un circuito que hay una sola curva rápida. Después son todas curvas muy lentas, pero un circuito a lo mejor como el Cabalén o el caso de Santa Rosa, el circuito que sin ninguna duda lo vamos a notar. Así que bueno, vamos a trabajar para equiparar un poco eso y bueno, esperar también tener la misma posibilidad reglamentaria que tienen los autos con baúl. A los autos con baúl se le ha ya hace un tiempo homologado un alerón, así que nosotros estamos esperando que la categoría también homologue un alerón para los autos sin baúl, así que bueno, ojalá realmente lo podamos lograr para que esto sea más que nada parejo para todos iguales, que todos podamos correr con los mismos elementos. Si no, se pone bastante nervioso de cola. Es un auto que se pone ya por sí nervioso y al no tener por si carga nada de carga atrás y bueno, sin duda que hay un circuito que lo va a perjudicar más que a otro, pero al margen de que perjudique más que a otro, por lo menos tener la misma arma que tienen los demás. Si los demás tienen un alerón reglamentado que no es el original en los autos, nosotros también queremos que la categoría, no lo queremos hacer nosotros, sí que la categoría reglamente un alerón para los autos sin baúl. Hace mucho que trabajás con Gian Antoni, mucho tiempo, lo criaron casi a Chapur en el equipo, ahora te llega Ortelli, contanos lo que es trabajar con Ortelli. Es lindo, pues, al margen. La relación que tenemos, hemos corrido muchos años juntos, entonces
uno está mucho dentro de este automovilismo y la verdad que nos conocemos todos. Pero bueno, tener importante tener una figura como Guillermo, con su trayectoria y bueno, trabajando bien, espero darle lo mejor de parte nuestra, que tenga mejor elemento posible, que lo pueda disfrutar y que se hagan todas las cosas bien. Gracias, Luis. No, gracias a ustedes. Bien, un fin de semana que te hace ir con un buen resultado, volviendo al Chaco. Sí, voy contento. Teníamos para los 5, como máximo, como mejor. Las primeras vueltas fui colgado, muy colgado. Pérez venía bien, no quería perder la posición. Él venía mejor que yo, así que bueno, la cedí, busqué el ritmo. Para cortar con Yamil, acortaba muy poco. Por derecho iba chupado, pero no podía cortar nada. Y bueno, teníamos para quinto, salimos quinto. Nos vamos conforme, necesitamos puntos, así que es bueno anímicamente para nosotros. Veo que en estas últimas carreras ya te estás estableciendo dentro de los 10, y eso es bueno porque estás estable. Sí, eso es muy bueno, eso es lo que estoy trabajando. Me interesa seguir en los 5 y no ganar una y terminar 15 la otra, así que el trabajo está saliendo como lo estamos buscando, así que hay que estar tranquilo y por ahí no volverse loco y saber aprovechar las oportunidades cuando se dan, y cuando no se dan, bueno, quedarse como venimos y pensar en sumar. Un buen impulso anímico que se viene San Jorge, un autódromo que te vio en el podio. Sí, San Jorge me gusta mucho, me cae bien, así que me pone contento ir a San Jorge. También sé que vamos a Rafaela en un par de fechas, así que esperemos que sea bueno lo que se viene. Nos vemos la próxima. Bueno, nos vemos, gracias. Presenta MTR, neumáticos de competición. Se avecina la próxima competencia del Turismo Nacional. San Jorge se está preparando como siempre. Es una de las catedrales del turismo y por lo tanto seguramente va a ser una fecha más muy importante para el Turismo Nacional. Lo concreto que debemos decir que estuvimos con Pablo Piumetto, que todavía no resigna la posibilidad de volver a estar nuevamente en el Turismo Nacional, pero por el momento el piloto cordobés se ha dedicado a hacer embriajes de competición, con toda la trayectoria que avala Piumetto Embragues desde Córdoba para todo el país. Está trabajando muy fuerte en los embriajes de competición y por lo tanto ya hay varios dentro del Turismo Nacional que tienen sus embriajes y de esta manera entonces ya está desembarcando en la categoría. Allí está Pablo Piumetto intentando volver al turismo, pero por lo tanto trabajando también de lo que él sabe. Esperemos que pronto esté nuevamente en pista para disfrutar el piloto cordobés. Hasta aquí llegamos. Este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos toda la actualidad de la MAF Federal de la República Argentina, que sigue trabajando muy fuerte para estar próximamente en San Jorge, llevando adelante una fecha más del Campeonato 2016. Como siempre, muchísimas gracias por estar y compartir la pasión del mundo de los fierros. En 7 días nos volvemos a encontrar con todos ustedes. Chau y hasta entonces.